Largo combate al exceso de peso de unos perdedores. Hace unas semanas Fátima Cedillo Hernández acompañó a su madre al hospital y, mientras esperaba que la atendieran, subió a una báscula que estaba en el pasillo. Ya basta, es suficiente, se dijo al ver que la balanza marcaba 110 kilos. De 19 años de edad y originaria de Ciudad de México, Fátima fue una de las personas que ayer acudieron al Parque del Alemán para participar en el casting de la segunda temporada de Atrévete a Perder, presentada por Abarrotes de Unosusa. De buen humor, la joven relató que desde pequeña ha tenido sobrepeso y en varias ocasiones ha ido al gimnasio. Sin embargo, no tenía suficiente fuerza de voluntad para continuar y cuando estaba logrando los cambios me daba flojera ir. El casting, en el que los interesados llenaron formatos, se pesaron y grabaron una cápsula de presentación, se llevó al cabo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. José Omar Canul, de 28 años, fue el primero en presentarse. Tras él llegaron más hombres y mujeres, jóvenes y adultos con el propósito de conseguir uno de los 8 lugares en el programa, cuyo lanzamiento será en octubre próximo. Es una gran oportunidad, toda mi vida he sido gordito y nunca he tomado alguna ayuda, señaló Miguel Antonio Vázquez Pérez, de 50 años, 124 kilos y quien se interesó en inscribirse en Atrévete a Perder motivado por su familia. Las 8 personas, 4 mujeres, 4 hombres, que sean seleccionadas acudirán al gimnasio y recibirán asesoría de nutriólogos y ayuda en transporte, entre otros beneficios. El casting también se presentó a Filiberta Mora Delfín, ama de casa de 45 años, con peso de 102 kilos. Filiberta señaló que pensar en su familia y en mejorar su salud fue su principal motivación. Vine para sentirme mejor porque últimamente he estado un poco deprimida por mi peso. Cuando su familia le pedía ir de paseo decía que no, no me sentía cómoda y pensaba que me veía mal por mi peso, y terminaba arruinándole el día a mi familia. La pareja formada por Juan Alejandro Ravel Durán y Gabriela Martínez Rodríguez decidió ir junta. Mi mamá me dijo que viniera y es que realmente nunca he sido una persona delgada, afirmó el joven, que a sus 30 años ya alcanzó 122 kilos. Desde los 3 años he sido gordito y pues la verdad sí me gustaría verme delgado. Además, en ocasiones siente dolor en las piernas o la espalda. En mi familia todos han sido delgados, todos atléticos. Mi mamá tiene 53 años y está esbelta, es guapa. Mi hermanito va al gimnasio. Yo soy el único gordito y por eso he decidido bajar. Además, mi familia es propensa a la diabetes. Mi papá murió de esa enfermedad. Gabriela dijo que la mamá de su novio la animó a participar. No tenía motivación, por ella vine. Aunque realmente siempre he querido bajar de peso pero nunca he tenido la iniciativa y ahora que queremos tener un hijo vemos que el peso no nos ayuda, confesó la joven de 25 años y 90 kilos. En la jornada se vio a sí mismo a Alfonso Rivero Lizama, ganador de la primera edición del reto, quien animó a la gente a inscribirse. Que vengan porque su vida cambia completamente y se dan cuenta que sí vale la pena. Lo que hacen ellos por nosotros es algo que hay que agradecer porque sí logras tener un cambio de vida, expresó Alfonso, quien tras las 9 semanas de la primera temporada perdió 23 kilos. Jorge Iván Canulec.